Paul Murphy fue sin duda el mayor ajedrecista del siglo XIX. Nació y vivió en Nueva Orleans, y para 1958 ya era claramente el mejor ajedrecista de los Estados Unidos. Sin embargo, para ser considerado el mejor y más grande ajedrecista del mundo, debía viajar a Europa y retar a los ajedrecistas que había allí, y eso hizo. Durante su gira europea, Murphy venció al campeón británico Staunton y al campeón continental Andersen. A este último le venció en un match jugado en la ciudad de París. Durante su estancia en París, Murphy solía frecuentar el Café de la Regens y fue allí donde le propusieron su famoso acertijo. La Torre Blanca va a entrar en el tablero por esta casilla. Debe recorrer todas las casillas del tablero. Sin embargo, le han puesto una valla entre las casillas B6 y B7, de tal manera que la torre no lo puede atravesar. Tras completar su recorrido por todas las casillas, la torre saldrá por la casilla H3. ¿Cómo debe hacer la torre su recorrido para hacerlo en el menor número de giros posible? Un ajedrecista que estaba presente en el café propone el siguiente recorrido que tiene este número de giros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 giros. Sin embargo, Murphy, tras pensarlo un rato, encontró un recorrido que solo requiere de 14 giros. ¿Podrás encontrar tú la solución que descubrió Murphy? Ahora mismo te la voy a contar, pero antes te animo que te suscribas al canal para ver más acertijos similares y si te ha gustado que le des like al vídeo. La solución que encontró Murcia es la siguiente. La, este, aquí hace el primer giro, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto y sale por H3. Podemos escribir la solución de la siguiente manera. Y te animo a que si encuentras otra solución, la escribas tú en los comentarios. No estoy seguro de que haya más soluciones, ni tampoco estoy seguro de que pueda haber soluciones con menos giros. Te animo a descubrirlas. En este vídeo te dejo un acertijo del Rey de Siam que tiene una temática similar al que acabas de hacer. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.